Bueno, Domínguez, estamos acá bajo el puente, literalmente bajo el puente del río Medina, y bueno, corroborando, uno, bueno, se ha roto parte de la ruta, pero el río acá no tuvo nada que ver. No, acá el río no tuvo nada que ver con el deslizamiento que se provocó la pérdida de parte del asfalto de la ruta 38. Evidentemente el exceso de agua por lluvia y la falta de talud que para el trabajo del puente nuevo provocó el deslizamiento de la base del asfalto de la ruta 38. Acá están pegados, digamos, para que la gente entienda. Los dos puentes. Nosotros estamos bajo, en realidad, del puente nuevo que se está construyendo. Exactamente. Hay dos puentes, el nuevo y el carretero en uso, que posteriormente será demolido. Bueno, para trabajar en el nuevo seguramente han sacado el talud que sostenía la cabecera sur del puente de la 38 y en estos momentos el agua de lluvia que ha caído anoche ha provocado ese deslizamiento que arrastró también en la carpeta asfáltica. ¿Podría, digamos, ser transitado nuevamente sobre el puente del río Medina entonces? Bueno, en principio pensamos de que podríamos usar media calzada, vamos a ver en qué situación siguen las tormentas. Si se sigue cayendo mucha agua, seguramente se van a seguir produciendo deslizamientos porque el suelo se va a saturar y tendremos que mantenerlo cortado ya hasta acá, nuevo aviso. ¿Ha sido grande la crecida durante la noche del Medina? Sí, ya todo el día de ayer estaba creciendo, tanto este río como los ríos de acá de la zona. El río Chico también está provocando daños en la zona de Santa Rosa, un barrio que tenemos nosotros. Y bueno, todos los años en épocas estivales ocurren estos problemas. ¿Y acá esto es la primera vez en este sector del puente viejo del río Medina? Sí, en realidad el puente viejo nosotros lo llamamos al puente de hierro que está aguas arriba, 500 metros aguas arriba, ese sufre problemas todos los años. Esta es primera vez justamente por el trabajo que se hizo para construir el nuevo puente, bueno, seguramente lo han descuidado al talud. No hemos pensado quizás de que llueva tanto y en ese sentido el suelo ha sido saturado y se ha deslizado. Esto no tiene nada que ver la creciente que sufrió el río Medina.